Muy buenas casters, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Horizon Zero Dawn y el combate de máquinas de esta semana va a tratar de enfrentar, como veis en el título, a un Vegimon, que es el mío, contra otros dos Vegimons. La verdad es que este combate lo he sacado de una misión, ¿vale? Que luego os enseñaré cuál es, ¿vale? Que se llama Martillo de Acero. Y trataría en sí de conseguir que abra este Vegimon, entonces tendrías que enfrentarte a tres a la vez. Y cuando lo vi dije, esta es una oportunidad perfecta para hacer un gran combate de máquinas. Además, el Vegimon, como visteis en combates de máquina anteriores, siempre perdía. Así que esta es ya a la tercera bala vencida, a ver si es capaz de derrotar a otros dos más. Así que va a ser un combate incluso más difícil que la vez anterior. Así que en comentarios, como siempre, decidme si creéis que esta vez mi Vegimon ganará o volverá a perder. Así que antes de empezar, casters, quería deciros una cosa, ¿vale? Que es como dentro de poco voy a hacer 6.000 suscriptores, dije que haría un sorteo, pero también me gustaría hacer un vídeo de preguntas y respuestas, así que aquí os dejo un hashtag para Twitter que se llama PreguntaCaster, que lo estaréis viendo a continuación, y en él me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, qué es lo que hago día a día, qué cosas me inspiran, qué cosas me desagradan, lo que queráis, vamos. Yo os intentaré responder, ¿vale? Y también os saludaré al que haga la pregunta, así que es vuestra oportunidad, que tanto me pedís saludos, de preguntarme algo y así os pueda saludar. Así que sin más dilación, ya vamos con el combate que sé que todos lo estáis esperando, así que ¡al lío! Bueno, casters, como veis, ahí están los tres Vegimons, ¿vale? Y ahora mismo voy a enseñar la zona, ¿vale? Que es esta. ¿Vale? La que estáis viendo a continuación, ¿vale? Como veis, es una zona de una misión, ¿vale? Es un recado que se llama Martillo y Acero, en la cual, pues como veis, tengo que conseguir cable este Vegimon, ¿vale? Que se conseguirán, obviamente, pues derrotando a esos Vegimons. Así que vamos a ir hacia ellos, ¿vale? He conseguido limpiar una zona de cangrejos, ¿vale? Porque había cangrejos por la zona también, pero es imposible hacer un combate de los cangrejos contra los Vegimons porque son muchos, ¿vale? Eran 3 y 3 y era imposible, así que he preferido hacer este combate, que son Vegimon contra 2, y así le doy la oportunidad a mi Vegimon de redimirse ya y ganar algún combate, a ver si lo gana, claro. Así que vamos a ver, que estamos cerca ya, vamos a ver si le conseguimos sabotear, que no se están dando cuenta ninguno, aunque están atentos, ya, pero mira, te tengo. Por mí mejor. ¿Vale? Así que vamos a ver que ya está casi saboteado y yo ahora me piro para atrás corriendo a ver si no me ven y así hago un combate mejor todavía que otros últimamente. Vale, no me han visto, perfecto. Y mi Vegimo empieza atacando fuerte además. Vale, además les están viendo, ¿ves? Que el de la derecha le está atacando y el de la izquierda igual. Mira, 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 otra vez, otra vez. Esta vez me ha atacado a uno y el otro va a hacer lo mismo. ¡Buah! Y lo tira contra el suelo. A este paso, un piedrazo que le ha metido. A este paso no sé yo si va a poder o no, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¡Hola! ¡Pedazo explosivo! Hasta el mío se ha quedado desmayado y todo. Le están metiendo mucha caña. Le están metiendo muchísima caña. No sé yo si va a salir vivo de esta, ¿eh? Vamos. Vale, se ha cargado a uno. Mi Vegimon se ha cargado a uno. Eso me da muchas esperanzas. Me da muchísimas esperanzas. A ver si consigue cargarse al otro. Vamos, vamos, vamos. Vegimon, que tú puedes. Vamos, que tú puedes. Vamos. Cuidado, yo sé que la vuelta a meter. Están los dos en las últimas fijos. O sea, el próximo ataque lo decide todo. A ver si es este, a ver si es este. ¡Toma ya! Vegimon se ha cargado a los dos. Vamos a ver cómo le ha quedado la vida. Vamos a ver cómo le ha quedado porque tiene que estar en las últimas. O sea, a ver, que no se deja. A ver, ahí. Vale, he visto que le ha quedado poca. Ahí está. Pues le ha quedado bastante poco, ¿eh? O sea, le ha quedado muy poquita vida. O sea, y está, ya te digo, es que está en la mierda el pobre. Ah, bueno, así ya podremos decir que mi Vegimon ha ganado. Así que bueno, casters, como veis, el Vegimon por fin ha vencido ya a la tercera y va la vencida, pero encima ha sido en un combate todavía más difícil que los anteriores, así que me alegro un montón por él, que por fin haya podido ganar un combate. Ahora, eso sí, este combate también me da esperanzas, ¿vale?
porque lo he sacado a partir de una misión. Entonces tengo que investigar a ver si hay alguna guía por ahí que me diga todas las misiones opcionales que hay, a ver si hay alguna misión en la cual pueda juntar dos avempestades o tormentas, como en la versión latina, o alguna cosa así para hacer un combate de estos épicos épicos, para intentar traeroslo, porque me haría muchísima ilusión conseguirlo. Así que bueno, casters, como siempre, si os ha gustado, dadle un buen like. No os olvidéis seguirme por mis redes sociales, por Twitter o por Instagram, para seguir creciendo día a día. Si por un caso no estáis suscritos al canal, lo vais a hacer aquí al lado. Le pincháis, os suscribís y ya está. Es fácil, sencillo y para toda la familia. Compartidlo con todos, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!